Desde el histórico municipio de Tehuacán, Puebla, la temporada del mole de caderas arrancó con una vibrante celebración. Como es costumbre, la prehispánica danza de la matanza marcó el inicio de esta icónica tradición gastronómica, un ritual que honra la herencia ancestral del pueblo y da vida a uno de los platillos más emblemáticos de México. El evento inaugural fue presidido por el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien con gran entusiasmo subrayó la importancia de conservar este valioso legado, haciendo un llamado a mantener viva la riqueza cultural que el mole de caderas representa. Por eso los invito a que en verdad nunca, jamás, jamás dejemos que se pierdan nuestras tradiciones. Segunda, que sean un motivo de unión familiar, que se siga rescatando las recetas y que sigamos guisando en familia. Y después vamos con mucho gusto con nuestros amigos restauranteros. Pero si no, ¿cómo preservaremos nuestras tradiciones y nuestras recetas? Nunca olvidemos de dónde somos. Que nuestro origen nos dé orgullo. Que nuestro pueblo nos dé identidad. Que nuestras raíces nos permita presumir la grandeza de México, la grandeza de Puebla y la grandeza de Tehuacán. Con el sabor único del mole de caderas que combina la esencia del chivo con especias tradicionales, se espera que esta temporada traiga una derrama económica de 100 millones de pesos. Contando con más de 100 mil cabezas de ganado caprino, un evento que reúne a comunidades enteras en un ambiente festivo. Además de su delicioso sabor, el mole de caderas también resalta la importancia de la sostenibilidad al utilizar ingredientes locales y de temporada. Apoyamos a nuestros productores y fomentamos prácticas agrícolas responsables. Es un honor presentar la temporada del mole de caderas 2024. Orgullosamente hoy, gracias a nuestro gobernador, es patrimonio cultural intangible del Estado de Puebla, el mole de caderas y del Valle de Tehuacán. Gobernador, gracias por haber logrado esta denominación para Tehuacán. El evento finalizó con la degustación de este suculento platillo. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Notitas.